Teacher, voy a estar de oyente.
Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can good you evening, hear teacher. Me? Nice. Yes, teacher. Thank you. Good evening. Hello, how are you? Hello, good evening, teacher. Good evening, Carlos. How are you, Carlos Alberto? I'm fine, very well. Nice. Okay. I'm extremely glad to hear that you are okay. Thank you for being on time and thank you for the ones that are with the cameras, right? Pongan la cámara ahí para mirarlo. Quiero ver que está vivo y coleando. Okay. So thank you, Andrea Geraldine. Thank you, Iris Regina, Abigail Noemí, and the rest. No se dejan teacher, ver todavía. Teacher, good evening. Yo voy de camino para mi casa. Voy a estar de oyente. Te saluda Ana Noemi. Ok, ahí me responden en la asistencia, por favor, cuando pase la asistencia. Nice, teacher. Nice. So, let's see, 18. Bueno, conmigo somos 17. Solo demás. No sé qué les ha pasado. Vamos a esperar que lleguen. Ya vinieron dos más. Nice. So, let's see, let's see, let's see. Alejandro me escucha. Vi que entró Alejandro. ¿Qué se hizo? Yes, good evening, teacher. Good evening, Alejandro. ¿Cómo le fue con la plataforma, Alejandro? Bien, ya está completada al 100%. Ok, perfect. Nice, 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 nice. So, let's start. So, time is running, ok. So, espero que estén bien. Ayer hubo una tormenta un poco fea en algunos lugares, pero bueno, es parte de la época, ya es normal, ok. So, let me start with the attendance, but first, let's see, Andrea Geraldine. What's today date, Andrea Geraldine? Today, a date. Yeah, today date. Today is Wednesday, June 29th, 2022. Okay, 29th, 2022. There you go. It's Wednesday, right? Today is Wednesday. My goodness, tomorrow is the last day, right? Tomorrow, Thursday, it will be the last day of classes, right? So we have to be here and tomorrow we are going to finish, right, this course. Nice. So let's start with the attendance. Like always, you know that we have to pass the attendance. Y creo estaba verificando ya la mayoría ya llegó al 80, o sea, al mínimo. Ya ayer ya habían bastantes en más de 80, pero habían unos que quedaban a un pelito. Nada más voy a mencionar a los que les hace falta un poquito, que en teoría entre ahora y mañana tendrían que llegar. Tengo por acá a Ana María Enríquez, le falta todavía llegar al 80. César Alejandro y Fátima Elizabeth y Gerson Antonio. Pero Gerson ahora llega, si se conecta. Luego los demás que no los he mencionado, o sea, ya están arriba del 80, o sea, ya. Perdón, teacher, no le escuché. A mí todavía me hace falta para el porcentaje. Fátima, sí. Fátima le hace falta, pero es un pelito. Entre ahora y mañana llega. Okay. Okay, gracias. Nice. So let's start with the attendance. Abigail Noemi. Present. Nice. Adam Wilfredo. Can you hear me? Thank you. Alberto Enrique. Present. Thank you. Alejandro Alfredo. Present me. Nice. Amilcar Edgardo. Good evening, teacher. Present. Nice. Thank you. Ana María. Nice. Ana Mercedes. Present, teacher. Thank you.
Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice. Ana Noemi. Present, teacher. Nice. Let's see. Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto. Present, teacher. Nice. Carlos Fernando. Present. Thank you. Carlos Heriberto. Carlos Heriberto, no lo he visto conectado. Carmen Guadalupe. Carmen Guadalupe, no. César Alejandro. César Alejandro, no. Claudia Lisset. Claudia Lisset. No, my goodness. Cristian Gerardo. Present, teacher. Nice. Daisy Sarai. Present, teacher. Thank you. Damaris Mabel. Damaris Mabel. En el chat le ha escrito. Present, teacher. Present. Okay, perfect. Edith Araceli. Present, teacher. Nice. Edith del Carmen. Present, teacher. Okay. Lian Heriberto. Present, teacher. Thank you. Elisa Cristina. Present, teacher. Nice. Stephanie Giselle. Present. Nice. Fatima Elizabeth. Present, teacher. Nice. Francisco. Creo que puse en el chat que va a estar de oyentes. Confirme ahí en el chat, Francisco. Gabriela Eunice. Present. Nice. Gerson Antonio. Gerson Antonio. No. Ingrid Jamilet. Present. Thank you. Iris Regina. Present. Bien, hay varios ahí que no están, pero me imagino que ya van a ingresar. En WhatsApp hay varios que le han escrito que no iban a poder hoy. Ok, so no he visto el chat del WhatsApp, pero igual tiene que ser en el chat de Zoom, ¿verdad? Let me see right here, let me share the screen. Where is the screen? Okay, so let's see, let's start. Let me go. We are about to finish, right? The last part, right? We are in the family members. Did you remember that yesterday we practice a little, some words, right, about family, how to say some words that we use in Spanish, right, to refer to someone, relatives, friends, or relatives. Cuando le digo relatives, did you get the idea, right? Usted dice familia, family, right? Sí, familia, family. Pero usted también puede referirse como relatives, ¿ok? Los relatives es familiares, ¿right? Así decimos, ah, es que voy a ir con unos familiares, ¿ok? No necesariamente usted va a decir, ay, Carmen Guadalupe, el audio. Usted no necesariamente va a decir family, ¿right? So, va a decir relatives, ¿right? So, relatives means muchos familiares. Okay, so let's see. Iris Regina, did you remember how to say or how you will say hermanos y hermanas in just one word? Brothers and sisters? How you say that you have brothers and sisters in just one word? Did you remember, Iris Regina? The brother and sister, the wife. Uh-huh. ¿Cómo va a decir que tiene hermanos y hermanas de una vez? No. Oh, espérame.
Wow, me apunté, teacher. Busque, busque, porque por ahí tiene que estar. Sibling, sibling. Ah, nice. Bien, siblings, right? Solo dijimos ayer que para algunos fue una palabra nueva, es decir, que tal vez la habían escuchado, pero no, no le habían prestado cuidado, ¿ok? Solo siblings. Usted me dice, I have siblings, ¿ok? Me está diciendo que tiene hermanos y hermanas, ¿ok? De una sola vez, en vez de decirme, ah, sí, mire, tengo hermanos, tengo hermanas, o siblings, ahí los abarca a los dos. Bien. So, we are going to continue where we stop. Por aquí nos quedamos, right? Que escribimos ahí algunos de la familia y este, logramos enviar ahí al grupo. Espero que hayan revisado, espero que hayan leído lo de los compañeros, ¿verdad? La idea es escribir un poquito. So, let's see this conversation. It says, asking about families. Okay, this is a conversation between Rita and Sue. Okay, so and Rita says, tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Whoa, and what about your brother? He is a real life photographer. Oh, what an interesting family. Can I meet them? No, my sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother, he's traveling in the Amazon. My goodness. Okay, so no está ninguno de los dos. Uno anda out of the country and the other one is taking some pictures right in the Amazon. So nice. Do we have new words right here? No? ¿Alguna palabra que usted diga y eso qué es? ¿O la pronunciación? Government. 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 My sister works for the government. Trabaja para el gobierno. Okay. Trabaja para el gobierno. That would be the government. Real life. Ah, real life. Vamos a ver. It's a real life a photograph. Life es vida y real salvaje, ¿verdad? Salvaje. Ajá, entonces el real life a photograph, ¿qué querría decir? Que es un fotógrafo, ¿qué? De la vida salvaje. De la vida salvaje, es decir, como de la selva, ¿verdad? Vean ahí en la imagen que según andan en el Amazonas, ¿right? So, entonces es un fotógrafo, pero no de paisaje, sino que es un fotógrafo de como la vida salvaje, es decir, como de la jungla, animales, qué sé yo, plantas, qué sé yo, qué más puede fotografiar en una jungla, ¿ok? So, that would be the wildlife photograph. Nice. What else? What else? No, creo que no hay interesting, okay? What an interesting, okay? Recuerda la pronunciación, esa palabra ya la hemos visto. No me vaya a decir interesting cuando usted lo pronuncie. Interesting, okay? What an interesting family. Can I meet them? Okay, that would be the pronunciation. Traveling, ahí hits traveling. ¿Qué tiempo gramatical es ese, Elisa Cristina, cuando dice he's traveling in the Amazon, the last sentence? ¿Qué tiempo gramatical nos estamos refiriendo ahí? Elisa Cristina? I don't know, teacher. You don't know? My goodness, eso lo vimos en el módulo pasado. Vamos a ver, presente Ana Mercedes. Presente continuo. Present continuous, right? Continuous. ¿Por qué identifica Ana Mercedes el present continuous usted ahí? Por la ING. Ajá, ¿se acuerdan que vimos eso? Dijimos que cuando los verbos llevan ING indican present continuous. ¿Y qué quiere decir el present continuous? ¿Quién recuerda qué dijimos que
íbamos, cuándo íbamos a ocupar el present continuum? ¿Quién recuerda? Teacher, no es cuando la acción se está ejecutando, pero no sabemos en qué momento, pero se está haciendo. Perfecto, excelente, muy bien. Es cuando la acción está pasando al momento en el que yo estoy hablando. Por ejemplo, ahorita yo puedo decir, I'm working right now. So yo estoy trabajando ahorita. Usted puede decirme, I'm learning English right now. Ok, so usted va a decir, estoy aprendiendo inglés, ok, usted está escribiendo, me dice, ah, I'm writing a letter right now. So, el present continuous siempre va a ser para una actividad que está sucediendo al momento en el que yo estoy hablando, ok. Y ahí viene el famoso ING, el gerundio le dicen en español, ¿verdad? El famoso ING, que es la terminación de los verbos. Y no les voy a preguntar las reglas gramaticales del ING porque yo sé que ya las, se las pueden porque lo vimos el módulo pasado, pero no lo voy a preguntar ahora, lo vamos a preguntar mañana. Ok, la regla de los ING, cómo yo le voy a poner el ING a los verbos, porque dijimos que la alarma está bien activada ya. Sí, buenas noches. La tengo a la par, la alarma. So, dijimos que no es que yo a lo loco le voy a poner el ING, a ING, no. Hay una regla gramatical y yo se los compartí a ustedes. ¿Para qué? Usted sepa cómo transformar el verbo del presente al presente continuo. Entonces, aquí al final, en la oración que da Su, dice, él está viajando en el Amazon, o sea, no sabemos cuándo va a venir, cuándo se fue, o sea, él anda ahorita de viaje, ok. So, let's see, let's practice, ok. Let's see, Elian B, Su, let's see, Dios mío, Francisco, where are you? No, estoy en casa ahorita, pero aquí estamos, así que hello. I see that you are in the middle of a dinner. Are you in a, like in a luxury restaurant or something like that? My God. You are like in a fancy restaurant. My goodness, Mara de Villete. Miren, Francisco no va a comer pizza a cualquier lado ahí a la calle. Deja de las dedos por el dólar. No, miren. No. De la cara, por... Carísimo, por cierto. Sí, ahí vi qué gran basada de soda que le están sirviendo. Tenga un poco de dignidad, Francisco, que hay gente que no hemos cenado. Y usted con eso que está proyectando ahí. ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Más chiste si tenía la cámara puesta, ¿quién lo diría? Pues sí, sí, ahí pasó la gran pichelada de soda que se está tomando. Pero bueno, aquí estamos pasando un ratito. La mata, vale, estamos pasando un ratito con mi madre, que nunca tengo tiempo, que lo estoy disfrutando. Así que a la mamá no la enfoca, solo enfoca el luxury restaurant. Sí, es que lo que pasa es que ella viene a trabajar hoy. Ah, okay. Y bueno, pues aquí nosotros los ricos y famosos, vean. Sí, ya veo. Porque viene una campaña médica y ahorita, porque es masajista. Ok. Pero bueno, aquí estoy presente. Lo vamos a perdonar, pero por su mamá, que viene de trabajar. Me va a perdonar solo por ti. Ok. Pero bueno, cualquier cosa que estoy dicha. Gracias. Okay, no problem. Thank you. So go ahead, Elian and Ana Mercedes. So Elian, you are Sue, and Ana Mercedes, you are Rita. So go ahead, Ana Mercedes. Okay. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She is working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He is a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them?
Oh no, my sister away. She is not working in the United States this month. And your brother? He is traveling in the Amazon. Okay, nice. About, right here, right? Tell me about. About. Esa palabra siempre, no sé por qué nos cuesta pronunciarla al inicio. Yo ya creo que ya le he mencionado que hay que abrir un poquito la boca para que salga ese sonido, right? About. Si no, no me sale porque hay una unión entre dos vocales. Por eso es que cuesta, porque hay que sacar el... Bueno, en español las uniones de vocales les decimos diptongos, si no estoy mal, right? Para los que saben gramática en español, por ahí creo que anda la cuestión. So, we do have that part in English as well. So, this is like a diptong. Okay, and also we have tritong. Ahí está el diptongo, tritongo, si no estoy mal, right? So, that's how we say it in grammar. Para los que han estudiado un poquito de gramática en español, eso existe, ok. So, entonces por eso es que cuesta un poquito la pronunciación, porque hay dos vocales ahí juntas. About, ok. So, then don't forget the S, right? Works. Que suene esa S. Works. Government, ok. Government. Does. What does she do? Ok. Project, okay, project. What else? Interesting, Ana Mercedes. Interesting, okay. La entonación es al inicio. Interesting, interesting, okay. Interesting. Can I meet them? Okay. Can I meet them? Ahí lo dijo bastante bien, solo que lo oí bien despacito, lo dijo, pero la pronunciación muy excelente. And then United States, Elian, United, okay? United States, United States. And that's it, nice. So we have time just for one more couple, okay? No tenemos tiempo para todos, así que le vamos a pedir a Elisa Cristina que nos ayude con Rita y Iris Regina, ayúdenos usted con Su. Okay, teacher. Tell me about your brother and sister, Su. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I am not sure. She is working on the very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a qualified photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh, no. My sister, she is not working in the United States this month. And your brother? She is traveling in Amazon. Okay, he is traveling. He's traveling in the Amazon. Nice. So one more time. Interesting. No me digan interesting. Ok. Así se escribe. O sea, yo lo entiendo porque uno tiende a leerlo como leer el español, pero this is English, right? It's not a Spanish, right? Interesting. What an interesting family. Can I meet them? What an interesting family. Okay, so one more time. Works, aquí ve, works. La letter S tiene que sonar exageradamente, tiene que sonar. So, fotógrafo, ¿cómo se dice? Photographer. Photograph. It's a real life photograph. Okay. Nice. So let's continue. Okay, let's see like the grammar facts that we have. And look, recordémonos que prácticamente este módulo ha sido repaso. Miren, present continuous. Vamos a preguntar una vez más. Vamos a preguntarle a otra persona. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Cristian Gerardo.
when we are going to use the present continuous. Cristian Gerardo, when we used present continuous. Si no me equivoco, se utilizaba cuando se está desarrollando la acción y no sabemos cuándo va a acabar. Mm-hmm. Okay. Yeah, right. It is for activities that are happening at the moment that I'm speaking, right? El momento que yo estoy hablando, estoy haciendo, ejecutando la acción. Porque el presente continuo es el famoso ando, yendo. Ok, usted me dice, estoy comiendo, estoy escribiendo, estoy trabajando, estoy viviendo, estoy viajando, estoy visitando. Escuche las terminaciones, todas son iguales, aunque el verbo cambie. Estoy bañándome, ok, estoy, ¿qué? Saltando, ok, los ando, endo, ok, y esas son las, la famosa traducción que yo le voy a hacer. Yo le pregunto, ¿qué estás haciendo ahorita? Ah, estoy comiendo pupusas, me dice usted, ok, so this is the present continuous. Usted me quiere decir, yo comí pupusas ayer, ahí es el pasado simple, right? Que ya sabe que usted el verbo lo va a ocupar en pasado, ya no me va a decir I eat pupusas, ok. ¿Cuál es el pasado? Vamos a ver, Andrea Geraldine, ¿cuál es el pasado del verbo eat? Ate. Perfect, ate, ok. Si usted me quiere decir yo comí pupusas, I ate pupusas yesterday. Nada que ver con el presente continuo. Eso es pasado. Ayer me comí las pupusas y ya no más. Pero si usted me va a decir, mire, yo ahorita, mire, como Francisco me puede decir, I'm eating pizza right now. Ok. So, I'm eating. Él está comiendo. O sea, en el momento, perdón, que él está hablando. Ahí vamos a usar el presente continuo. Más adelante ustedes van a ver el pasado continuo. Esa es una actividad que inició ayer y continúa ahora, o inició en un momento en el pasado, pero todavía. Por ejemplo, usted me puede decir, yo he estado, escuche la traducción, yo he estado aprendiendo inglés desde enero. Ahí está el pasado continuo. I was learning English since January. Ok, yo he estado, si no es ahorita que usted empezó, empezó desde enero, un ejemplo, right? Y hasta el momento usted todavía está aprendiendo. Entonces ahí ya es pasado continuo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este solamente es el presente continuo. Ok, so let's see, leamos los. Las oraciones que tenemos acá. Vamos a ver, Abigail, Noemi, help us with the first question and the two short answers right here, please. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Okay, perfect. So, are you living at home? Okay, now. Okay, so esa es la pregunta, right? So, are you living at home now? So, ¿estás viviendo en la casa en este momento? Yes, I am, or no, I am not. Siempre acá responde con el verbo to be porque la pregunta, mire, inicia con el verbo to be. Eso ya lo sabemos. Read the second one, Carlos Alberto, the second question and the two answers, please. Okay. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, perfect. She isn't. Perfect. Nice. So, is your sister working, right, for the government? So, esa es pregunta de en este momento. ¿Está trabajando tu hermana con el gobierno? So, en este instante. Nice. Let's see. The next one will be for Andrea Geraldine. Read the third question, please.
Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they aren't. They are not. No, they aren't. Okay. So, no, they are not, or no, they aren't, right? So, nice. Are Ed and Jill. So, aquí es are porque los sujetos son dos, ¿verdad? Aquí puedo poner they instead of los nombres. Yo pongo el pronoun they y se sobreentiende, right? Pero acá ponen los nombres. Las dos son correctas. So, the present continuum is also... we are able to use it with the WH questions. Quiere decir que todas esas preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. So, esas son las WH questions. También usted puede hacer una pregunta con el present continuous. So, we have the examples right here. Let's see. Iris Regina, read the first one right here. Where? Where are you working now? I am not working. I need a job. Perfect. So, recuerde que una de las características de las WH questions es la respuesta. ¿Verdad? Hemos dicho que cuando yo le pregunten con el verbo to be, es como sí, no. ¿Ya comiste? Sí. ¿Ya fuiste a trabajar? No. ¿Ok? Simple. Pero cuando es una WH question, por eso se llama information question, porque lo que busca es una respuesta más amplia, una respuesta más específica. Are you working now? No, I'm working. I need a job. O sea, mire, no le están preguntando, pero enfatiza que necesito, yo necesito un trabajo, ¿ok? Porque no está trabajando. So, ahí viene una information. So, the next one, let's see. Elian, read the next one, please. What? What is your brother doing these days? He is traveling in the Amazon. Perfect. What is your brother doing? Okay. Doing. That would be the pronunciation. Doing these days. Oh, he's traveling in the Amazon. Nice. Gerson Antonio, the last one. Who? Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Perfect. So who are your parents visiting this week? ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Cuándo visita a sus parientes? Si fuera cuándo, tendría que decir when. Perdón, ¿cuándo visitará a sus parientes, verdad? ¿Cuándo es when? Pero la ¿quién? Pregunta. Está visitando a tus parientes. ¿Quién de tus parientes te visitará esta semana? ¿A quién? Ok, y el who dijimos que era quién de persona, ok. ¿Quién es ese que va ahí, verdad? ¿Quién es aquel que te llamó? ¿Quién es el que te llamó? O sea, ese, ¿quién? Who are your parents visiting this week? ¿A quién están tus padres visitando este fin, esta semana? Ellos están visitando a mi abuela. Ok, so who? Nice, let's do the complete the conversation using the present continuous right here. So, dejen que no me deje hacer esto. So, let me see if I can take a picture para que lo hagamos rapidito en unos grupitos. Vamos a hacer unos grupitos un poco grandes porque hay gente que no está al 100 en la clase. Entonces vamos a hacer los grupitos grandes porque si los hago muy pequeños se van a quedar prácticamente individual. So, deje ver pequeños grupos. Vamos a crear unos 4 grupos nada más. So, ya voy a enviar acá la imagen al grupo de WhatsApp, deje ver. Y vamos a completar, ahí están las imágenes, pero igual la imagen no la necesitamos, ¿ok? So, déjenme mando esta captura y vamos a trabajar esas 2 mini conversaciones que están ahí. Bien, ahí se las mando. Let me open the rooms.
We have 4 minutes, okay? Trabajemos rapidito porque solo tenemos 4 minutos, okay? Present continuous, okay? Verbos en ING. Ahí está el verbo que usted va a usar, okay? So go ahead, let's do it. Que debe responder estas preguntas, ¿verdad? Yes. ¿Cómo respondo? La primera es hi Stephanie. What are you? Ahí aparece el verbo que teníamos que usar, dijo la teacher. Sí, pero primero está el verbo, to be. Ya vio, son dos espacios. Sí. Creo que sería what do you doing. Ajá. ¿Qué significaba doing? Doing. Haciendo. Así es. Tenía esa duda. ¿Dónde que no es listo? En la segunda. Hey, Mark. Standing in an elevator and it's a stop. Hola. Studying, dijo, ¿verdad? Standing, ajá. Y para la tercera podría ser moving. ¿A qué tienes que hablar?
Okay. Welcome back. Hello, teacher. No sé si terminaron. Que no está comiendo, Francisco. No, ya voy para la casa. Ya casi llego. Dios mío. Vine, teacher. Ya estoy aquí con cámara. Nice. Thank you, Ana Noemí. Tragada se hizo la pizza, Francisco. No, pues sí, claro, sí tengo mis obligaciones. Yo estoy cerca que esté sin cámara y no me gusta estar callado. Ajá. Que me quitan puntos por hablar. Pobre, ya me pobre, van a quitar puntos pobrecita, por no hablar. Pobrecita su mamá, usted ni la dejó comer a gusto. No, si ella no. Pero qué rápido, pero bueno. Sí, mi madre come bien poco realmente. Vaya, Francisco, it's okay. So, I don't know if you finish, no sé, creo que no terminaron algunos, pero let's do it. So, la regla, recuerden la fórmula, right? The formula for the present continuous is, like, we have the subject, we have the verb be, we have the verb, and we have the ing, and we have the complement, okay? Si es una oración positiva, va sujeto, verbo to be, verbo, ing en el verbo, más el complemento, okay? So, esa es la estructura, ¿ok? Si es negativo, pues se le da vuelta, pero es casi lo mismo. Y si es pregunta, igual, ¿verdad? Cambiamos el sujeto por el verbo. Se hace la inversión ahí, pero de ahí es lo mismo, ¿ok? So, let's see, let's start. Let's see, vamos a ver a Gerson, Antonio. Gerson, vamos a aprovecharlo. Go ahead, start with the letter 8. First one, letter eight. Hi, Stephanie. What are you doing? Okay. Hi, Stephanie. What are you doing? There you go. Okay. What are you doing? Okay. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Do es el verbo hacer. En este caso, haciendo, right? Como está en presente continuo. Ana Mercedes. Sorry, continue with the letter B. Hi, Mark. I am standing in an elevator and it's stuck. Okay, nice. Hey, Mark. I am or am, cualquiera de los dos, se ocupó el apóstrofe, right? I'm standing in an elevator. Look at the pronunciation, elevator. Okay, elevator, elevator, elevator. Okay, and it's stuck. Okay, so ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver, Cristian Gerard, que tradúzcame esa oración. Hey, Mark, I'm standing in an elevator and it's stuck. ¿Cómo lo comprendería usted, Gerardo? No sé, tal vez la primera parte sería, hey Mark, estoy en un elevador, pero lo demás no sé porque no recuerdo qué significa eso. Ok. Ah, ok. Aquí le dice, hey, Mark, o sea, viene él y le dice, hey, Mark, estoy atascado en un elevador, se detuvo, ok, and it's stuck, ok, se detuvo, o sea, que se ha quedado atrapado, pues, ahí en el elevador, ok. Viene él y le dice, oh, no, are you okay? ¿Estás bien? Por lo menos preguntarle que si está bien, ok. Then, continue, Andrea Geraldine. Oh, no, are you okay? Yeah, I'm waiting. It's moving now. Thank you. Thanks, goodness. Ok, nice. Yeah, porque le pregunta, ¿estás bien? Yeah, sí. Y se queda como, wait, espera, right, wait. It's moving now, ok, ya se desatoró el elevador y ya se mueve, right, ya se está moviendo en este momento. Y ese thank goodness
gracias a Dios, right? So thank goodness, okay? Gracias a Diosito. Es como que uno diga, ay, qué salvada. O sea, está en, imagínense estar atrapado en el elevador, angustiado, right? Ya que se siente que ya va a salir, ya es como, ay, gracias Diosito, dice uno, right? So it's goodness, es esa expresión como de mucho agradecimiento. Let's see, it is Regina, continue with the letter A right here, Marcy. Okay. Marcy, how are you enjoying your shopping trip? Okay, Marcy, how are you and Justin enjoying your shopping trip? So this is a question, right? So les pregunta de que si ella o él y Justin están disfrutando su viaje de compras, ¿ok? Claudia Lisette, letter B. Claudia Lisette. Permítame que me tapa la cosa esta. We are having a lot of fun. Okay, nice. We are having a lot of fun. So, me le pregunta que si está disfrutando el viaje en el que andan comprando. Entonces viene y le dice, nosotros estamos disfrutando, okay, teniendo, divirtiéndonos mucho, okay, having a lot of fun, okay, divirtiéndose mucho. The next one, that would be for, ya no hay a quien preguntarle, Dios mío. Este, Andrea Michelle, letter 8. Andrea Michelle. Creo que no está Andrea Michelle. No me extraña. Let's see, vamos a ver, Stephanie Giselle. Are your brother spending a lot of money? Mm-hmm. Why are? Why do you think that is our? Brother es uno. Stephanie. Lo siento, me confundí. One more time, léalo una vez más. Why your brother is spending a lot of money. Pero ahí me le está poniendo una WH, ok, ahí sería solamente verb B. Is, ok, is your brother spending a lot of money? Le está preguntando, como andan en un viaje de compras, le pregunta, ¿está tu hermano gastando un montón de dinero? No, mom, ok, o sea que no es el hermano, sino que es la mamá la que está pagando, ok, y al final le contesta, vamos a ver. Carlos Alberto, la última. No, ma'am. He is buying only one or two things. One or two things. That's all. Okay, perfect. Okay, so él le está preguntando que si él está gastando un montón de dinero, right? Le dice que no, que la mom, la mamá. He's buying only one or two things, okay? Quiere decir que él solo está comprando una, dos, que tres cosas, and that's it. That's it, okay? So present continuous. Let's see. We have right here, it's anyone. So aquí tendríamos que hacer unos grupitos, pero ya no nos va a dar el tiempo ahora. Topics to ask about traveling, living abroad. Taking a class, going to high school or college, moving to a new home, and study a foreign language. ¿Qué es esto de foreign language? ¿Ya habían escuchado esta palabra de foreign language?
No. No, teacher. ¿Como foráneo, teacher? ¿Como lejano? Extranjero. Extranjero, ok. Estudiando un idioma extranjero, foreign language, idioma extranjero. Es decir, ustedes, you are studying a foreign language. Ustedes están estudiando un idioma extranjero porque no es nuestro idioma en el país, right? So, nice. Let's see the last part. Look, we have family facts. ¿Qué dijimos que era facts? Family, five family facts. ¿Cómo traduciría usted esto? Hechos, de los... hechos. Hechos. Ok, cinco hechos de la familia o cinco como cosas que son comunes. It says, find out about your classmates' family. Go to interchange. Eso no lo vamos a hacer. So, de esta lectura no la vamos a poder terminar ahora. Que ya no tenemos mucho tiempo, pero estos son facts, ok, son como aciertos, son como datos curiosos e importantes, ok. So, casi terminamos los quantifiers, esto lo vamos a ver mañana, la lectura, y ahí está, se acabó el libro, ya no hay más, ok. Solo para mañana nos queda leer esto, ver esta parte del grammar, and that's it. So, prácticamente estamos. Tengo que validar la asistencia. Varios no me respondieron al inicio. So, yo no podía entrar al inicio, teacher. Me daba error, pero ya. Ok. Bien. Según me dijeron el día de ayer, lo felicito porque han trabajado todos en la plataforma. Según solo había una persona pendiente, la cual ya confirmó que ya lo completó. Así es que, o sea, no tengo por qué decirle, mire, prepare una olla de café para mañana al desvelo, ¿verdad? Porque no va a haber necesidad de que tome, o sea, eche una perolada de café mañana porque usted ya trabajó. Entonces, mañana al terminar, pues nos desconectamos y ya. Ahí esté pendiente usted cuando le notifiquen del próximo módulo. Eso, ¿verdad? Igual mañana nos despedimos, espero que vengan, mañana se baña, se peina, ¿verdad? Porque mañana vamos a tomar la foto oficial que tomamos siempre el último día, se hace ahí los colochos, si es pelo liso, si es liso, teacher, se lo hace colocho. Diga. Ahora no van a ver muchas caras y van a ver un montón de cámaras apagadas en la foto. Tal vez mañana logro conocer a algunos que no me dejaron conocerlos. Espero mañana conocerlos. En serio, mañana se peina. Mañana vamos a tomar la foto oficial y puede pedir ahí lo que quiera, ya sabe, de comer. Todo lo que quiera aquí en el chat se lo mandamos, ¿verdad? Bueno, que ya fue. Ya fue a comer pizza. Y mire, ¿cómo se llama el restaurante usted donde estaba? Es aquí en San Jacinto, adelante del ¿cómo se llama? El mercado San Jacinto, no recuerdo el nombre, pero es como una pizzería italiana. Es bastante rico. Ok. Sí, es bastante bonito y no es tan caro, pero hacen buenas pizzas. No la típica grasosa ahí que cuando uno la toma como que fuera agua líquida, la sede, la sale de la boca. Bastante guapo. Es que es cierto, vamos a la Pizza Hut, una la muera, y sale un montón de grasa como diciendo ¡hola! Ay, no. Déjeme ver aquí dónde está la asistencia, Dios mío, se me ha perdido. Ah, dice mi madre que se llama Pizzería Roma. Ah, ok. Y dígale, está hecho en carbón. Gracias a su mamá por la buena referencia, no como que ha ido y ni siquiera sabe el nombre. Es que pero usted sabe, bien, teacher, que yo para recordar cosas como que me dijeran, mira esta tarjeta en blanco, nunca voy a recordar lo que está escrito. No, Francisco. Bien, confírmeme por favor, Carlos Heriberto no se conectó, ¿verdad? Carlos Heriberto, Carmen Guadalupe, Carmen Sil, parece que vi present, que estaba. Teacher. Nice, César Alejandro. César Alejandro.
Claudia Lisette. Present, teacher. Thank you, Claudia. Y Gerson, ahí está Gerson, Antonio. Bien, solamente no me confirma yo, ¿no? César Alejandro y Carlos Heriberto. Then the rest, you do teacher, have ¿no the faltó yo? No, niño, no falta usted. Ok. Entonces lo va a cantar. Hello, teacher, how are you? Francisco. How are you? Mañana, último día, compañeros. Sí, mañana me va a extrañar la teacher que le diga. Hello, it's me. Cante la canción mañana, pues. Mañana vamos le podemos, a ver qué le cantamos. Le podemos dar un minuto al final para que. Nah, qué va. Pero puede ser un concierto. Voz de tenor no vaya a salir a un. Solo van a ir. ¡Oh! No, Francisco, pues no. Olvide el minuto de fama que le iba a dar. Sí, porque van a ir. Bien. ¡Oh! Time is over. I'm sorry for everything. And well, let's see you tomorrow. Mañana en serio, tomamos fotillo. Así que trate de conectarse con cámara para que salgan la foto de recuerdo. Okay. La teacher está pidiendo milagro, como decir que te va a amar ella y nunca te va a amar. Francisco, sea positivo. So, thank you. Soy positivo, pero lo digo. Bye-bye. Good night, everyone. Good night. Good night, teacher. Good night.